Qué bonito. Una vez dentro, lo primero que hace es maltratar el campo para orientar la posición de la portería. Lo segundo y no menos importante, es su extraño ritual el balón. Lo atrapa, lo besa y lo bendice. Se lo ofrece a los dioses y finalmente lo levanta al cielo. Sus plegarias son bien escuchadas allá arriba y el pobre Calero es quien las sufre. No ha empezado el partido y ya se ve que esa no va a ser su noche. Hora de saludar a los árbitros y al arquero rival con esa mano pegajosa. Entonces su suerte parece dar un giro, pues gana el volado. Oye, Osvaldo, tienes un cilantro en el diente. Comiste tacos, ¿verdad? Está bueno. Suerte, Miguel. Luego de retarse a golpes en la liguilla pasada, los dos porteros vuelven a ser compadres. Algo no le cuadra al portero del Santos. ¿Ya viste el uniforme del Pachuca? Está igualito, le dice a la dueña. Y después intenta convencer al árbitro. Luego acude al travieso. Mira, Daniel, los uniformes se confunden. Hay que cambiarlos. Está cañón. No podemos jugar así, insiste con Achita. ¡Cambio de uniforme!, le grita el utilero. ¡Tráete las camisetas de todos, de todos, de todos! Como nadie lo pela, es un buen momento para seguir maltratando el terreno de juego. O al menos eso cree. Gaso está en todo, y Osvaldo se lleva la amarilla más rápida de la historia, antes de empezar el partido. Así que toma, en honor al Pau. Al fin empezamos. Osvaldo moja el guante y baila al son del cabaret que cada fin de semana le canta. Mientras tanto, Calero tiene un día de campo, y cuando se aburre de ponerse y reponerse las medias bien arriba, decide charlar un rato con el bueno, el camarógrafo. Su rival tiene algo más de trabajo, pero da igual. Chitiba le tira las manos y Osvaldo le presume que la pelota es suya. Atrapa un balón más y reta a Márquez a echarle más galleta. Tiro libre de Ludueña, directo a las manos de Calero. No tan deprisa que el árbitro manda a repetirlo. No hay problema, el colombiano se para, espera y sorpresa. Osvaldo brinca y quiere festejar con alguien, pero no tiene con quién. Sabe que no basta con atajar balones y ejerce liderazgo como los meros machos. Bueno, aunque a veces lo hacen desatinar. ¡Hay tres! ¡Tres! ¡Ojo! ¡No pasan! Calero también grita, pero en su mente sigue el gol que se comió. Estaba bien sabroso. Al portero del Pachuca no le llegan más balones y el Santos trabaja por los dos, una y otra vez. No hay insecto que lo saque en concentración. Eso sí, no soporta que lo subestimen. Por eso cuando el Chaco lo intenta sorprender, le pide que así no. Jiménez no le hace caso y lo intenta de nuevo. Y entonces Osvaldo se burla de su inocencia. Pero además de intimidar al rival, funge como guía de sus compañeros. Básico, ¿eh? Hay que jugar juntos para que salga la pelota. ¡Vamos, eh! ¡Que salgan de sus casillas! ¡Ve dónde está el balón! ¡Ve al balón! ¿Sabes qué, Daniel? Ya sácalo. Expulsan a Torres y Osvaldo apaña en la primer fila. No lo puedes expulsar así. Fue al balón. No se vale. Te juro que no le pegó. Por favor. A ver, denme chance. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gaso no entiende razones y se lleva para casa su segundo saludo a mamá. La última jugada es un retrato de todo el partido. Pachuca llega a línea de fondo y Osvaldo se queda con el balón. El último de la noche. A Calero ya se le olvidó perder. Hace fila pacientemente para reclamarle al árbitro. Vámonos pues. Beckham pagará los platos rotos.